reivindicar que las políticas públicas de infancia y adolescencia deben ocupar el papel predominante en la agenda política internacional e institucional. Desde el 2009, la pobreza severa en España no ha dejado de crecer, afectando ya más de 3,5 millones de personas, el 7,6% de la población en 2015, según el sexto informe del Estado de la Pobreza en España 2009-2015, realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social. De esta cifra, 1 millón de personas, el 2,2%, se encuentra actualmente en la peor situación económica y social posible, aunando desempleo, pobreza y privación material. Precisamente, los y las menores son uno de los segmentos de población especialmente más vulnerables a una pobreza que permanece. Según denuncia en su último informe la ONG Save the Children, el número de niños en situación de pobreza severa en España entre 2014 y 2015 ha aumentado en 80.000, llegando a la escandalosa cifra de 1.388.474 menores que viven en hogares vulnerables. Según el último informe de esta ONG, que mide la pobreza por el índice de privación material de nuestro país, 756.594 niños y niñas, es decir, un 9,1%, viven en hogares donde no se puede garantizar una alimentación adecuada o donde se padece pobreza energética, al no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de frío. Antes de la crisis había un 40% menos hogares en esta situación. Parece evidente que entre las prioridades institucionales debe estar garantizar los derechos educativos, sanitarios, energéticos, de alojamiento, vestido y alimentación de los y las menores, en especial la lucha contra la pobreza y la malnutrición infantil en los segmentos más excluidos y marginados. Organismos internacionales, expertos y ONGs coinciden al unísono en señalar que la clave para abordar esta situación está en aunar voluntad política más dotación presupuestaria. Según datos de UNICEF España, la media de pobreza infantil en la Unión Europea es del 21,1%, nivel que supera a España con un 34,4%. Sin embargo, los datos del Eurostat sobre la inversión de España en políticas de infancia señalan que solo se invierte el 1,3% del Producto Interior Bruto en protección social a la familia y la infancia en nuestro país. Frente a la media europea, que se sitúa en el 2,4%, nuestra región no difiere de esta pauta y la Comunidad de Madrid sigue ocupando una de las últimas posiciones entre las comunidades autónomas en términos de inversión en infancia por niño y niña. Fuenlabrada es sin duda uno de los municipios pioneros en el desarrollo de planes de infancia. El primer plan local data nada menos que de 1997, trabajando desde la corporación local para hacer de nuestra ciudad un espacio social más amable, inclusivo y saludable, pensando para las niñas y los niños y adolescentes. En los últimos años, la desafección de otras administraciones ha tenido como respuesta una creciente inversión presupuestaria municipal en clave de derechos de infancia, programas de protección social a la familia, a la infancia, becas municipales para material escolar, ayudas de comedor, servicios de apoyo psicosocial y socioeducativo, oficina antidesahucio, perspectiva de infancia en los delitos de odio, la atención a la diversidad infantil, programas de igualdad de género contemplando el menor, la programación anual de ocio socioeducativo, deportivo, inclusivo y cultural específicamente infantil, la promoción de mecanismos de participación infantil y derecho de ser escuchado y una estrecha colaboración, consulta y diálogo con el tejido asociativo de este ámbito. Esta acción corporativa se actualizará en las propuestas y compromisos del cuarto plan local de infancia, reflexión de lo hecho e impulso hacia los retos del futuro de Fuenlabrada. No obstante, el tema de la lucha contra la lacra de la pobreza y la mejora integral del bienestar infantil, la concertación entre gobiernos y administraciones antoja una exigencia y más necesario que nunca avanzar hacia modelos imperantes en la Unión Europea de política de protección de la familia y la infancia. Por todo ello, se propone a este pleno municipal aprobar lo siguiente. En coherencia con el Ministerio de España, apoyar un pacto de Estado por la infancia concretado en un aumento global del gasto social en materia de infancia y adolescencia. Exigir a los gobiernos de la nación regional la elaboración, desarrollo y promoción en el ámbito de su competencia de un plan de lucha contra la pobreza infantil con dotación económica hasta parámetros de la media europea. Y tercero, seguir desarrollando los compromisos asumidos como ciudad adherida a la red de infancia y adolescencia, el RIA y el último plan local de infancia. Agradecer a todos los grupos políticos que esta moción la haya convertido en declaración institucional.